Sus Majestades, los Reyes de España. Se declara abierto el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2014. Con la venia de sus majestades, hacen su entrada los excelentísimos señoras y señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias 2014. Accede por el escenario Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, de Argentina. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Programa Fulbright de Estados Unidos. Representado por la Subsecretaria de Estado para Asuntos Educativos y Culturales del Gobierno de los Estados Unidos, Evan Ryan. Acompañada por los becarios Fulbright, Nonsa Matswai, de Sudáfrica. Shehzad Hamid Ahmad, de Pakistán. Russell Quiñones, de Estados Unidos. Sidrotum Naim, de Indonesia. Félix González Ferrán, de España. Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Frank Gehry, de Estados Unidos. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, José Pérez, de Francia. Premio Príncipe de Asturias de las Letras, John Banville, de Irlanda. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Abelino Corma Canós, de España. Mark
Davis, de Estados Unidos. Galen Stuckey, de Estados Unidos. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, Maratón de Nueva York, representado por Mary Wittenberg, directora técnica de la carrera y directora y presidenta ejecutiva de New York Road Runners, y por George Hirsch, integrante del equipo fundador de la prueba y miembro del consejo directivo de New York Road Runners, acompañados por los atletas Tegla Lorupe, de Kenia, y Germán Silva, de México. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Kadi Atsuba, de la República Democrática del Congo. Tiene la palabra don Matías Rodríguez Inciarte, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Majestades, al daros la bienvenida a Asturias en una nueva edición de este acto de entrega de nuestros premios, lo hago con una especial emoción, pues vivimos un momento señalado y prometedor tras vuestra proclamación, señor, como rey de España el pasado mes de junio. Este histórico hecho ha tenido un significado muy particular para nuestra fundación, que a partir de ahora es la Fundación Princesa de Asturias, y para nuestros galardones futuros, los premios Princesa de Asturias. Nos felicitamos por este cambio tan natural en nuestra esencia como institución y dedicamos un recuerdo de afectuoso respeto para Su Alteza Real, la Princesa Leonor. Es también momento para echar la vista atrás y daros las gracias más sinceras por todos estos años en los que habéis sabido inspirarnos con vuestro liderazgo, vuestra dedicación y vuestro compromiso. Por eso os digo, majestades, que esta es una ceremonia especial, diferente, y por eso me resulta inevitable evocar hoy horas tan intensas vividas en este mismo escenario a lo largo de estos 34 años. Siempre con el objetivo de destacar los mejores valores de la cultura, del espíritu y de la solidaridad. Nuestro premiado de las letras de esta edición, John Banville, ha dejado escrito: los recuerdos son imaginarios y la imaginación son recuerdos. Estamos reafirmando permanentemente el pasado, porque el pasado somos nosotros. El pasado es nuestro fundamento. Desde una trayectoria de éxito asentada en bases tan sólidas, la Fundación prosigue su andadura, para la que siempre será indispensable la contribución de muchas personas ilusionadas por el futuro y con el ánimo y la disposición de ayudarnos a llevar adelante nuestra tarea. Nuestro reconocimiento por ello a instituciones, miembros de nuestros patronatos, protectores e integrantes de los jurados por su apoyo y por su generosidad. Resulta imposible enumerar también a todas las personas que han sido para nosotras tan necesarios a lo largo de estos años, desde las encargadas de las tareas aparentemente más sencillas
hasta las de proyección más relevante, y por supuesto a nuestros galardonados, sin cuya presencia y ejemplo nada de esto sería posible, y a los que felicito muy sinceramente y doy la bienvenida a Asturias. En la Fundación somos perfectamente conocedores de que son ellos, los premiados, los protagonistas de todo, que es el ejemplo de las personalidades y las instituciones galardonadas el que nos anima y motiva a continuar en nuestro empeño, que reconocerlos y destacar sus méritos es nuestro principal objetivo. La tutela de la corona ha sido imprescindible a lo largo de toda la vida de la Fundación. Un año más nos honra con su presencia Su Majestad la Reina Doña Sofía y queremos, señora, agradeceroslo muy especialmente y recordar y reconocer con gratitud el apoyo constante de Su Majestad el Rey Juan Carlos. Majestades, estas son horas intensas para los que formamos el equipo de la Fundación. Son momentos llenos de compromiso y de ilusión, porque creemos en lo que hacemos, y siempre con espíritu positivo, porque pensamos que en un mundo cada vez más complejo y con retos más difíciles, es necesario esforzarse en promover los valores que defiende nuestra Fundación. Y sobre todo porque sabemos que contamos con vuestro impulso para una tarea que, según dijo en este mismo escenario y con notable visión nuestro premiado Ferrater Mora, no busca el ramalazo súbito, el capricho arbitrario, sino la presente y persistente labor de velar sin tregua por lo que el siglo de las luces llamaba el progreso de las ciencias y de las artes. Mañana, en la celebración de la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, que cumple este año su 25ª edición, podréis sentir también el respeto y el cariño de muchos asturianos que están deseando mostraros la belleza de su tierra y su esfuerzo cotidiano por protegerla y mantenerla viva. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor John Banville, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Majestades, autoridades, distinguidos premiados, señoras y señores. Es un inmenso honor y un inmenso placer encontrarme hoy aquí, en el corazón del Principado de Asturias, para recibir este magnífico premio que agradezco sinceramente. La invención más trascendental de la humanidad es la frase. Han existido grandes civilizaciones que desconocían el concepto de la rueda, pero poseían la frase, pues sin ella no habrían sido ni grandes ni civilizadas. Con frases pensamos, especulamos, calculamos, imaginamos. Con frases declaramos nuestro amor, declaramos la guerra, prestamos juramento. Con frases afirmamos nuestro ser. Nuestras leyes están escritas con frases. Se podría incluso llegar a afirmar que con frases está escrito nuestro propio mundo, aunque estuviese mal escrito. Otros podrán defender tesis distintas. El científico, por ejemplo, dirá que nuestro supremo logro como especie es la invención de las matemáticas. Y ciertamente, el lenguaje de las matemáticas posee una sublime belleza. En su rigor radica su fuerza.
No obstante, la máxima fuerza de la frase y por ende del lenguaje radica precisa y gloriosamente en su carencia de rigor. Por sencilla, directa y clara que sea una frase, siempre se revelará ambigua en cierta medida. Y la ambigüedad es la esencia de la vida. El lenguaje de las frases abraza la realidad en un esfuerzo incesante por abarcarla, por contenerla, por expresarla. Vano esfuerzo, como debe ser, pues la esencia de la realidad se encuentra esencialmente fuera de nuestro alcance. No existe la cosa en sí, solo existen las relaciones entre las cosas. Todo es contingencia. Como dijo bellamente Emerson, vivimos entre superficies y el verdadero arte de la vida consiste en deslizarse bien sobre ellas. Podemos pensar que el lenguaje no pinta nada, pero pinta hermosas realidades. Como escritores, afilamos nuestras frases para que alcancen el corazón de las cosas hasta el fin. Pero eso no sucede, no lo hacemos, no lo conseguimos, porque somos demasiado torpes. Sin embargo, perseveramos en nuestro intento de expresar la existencia, de que quede expresada con acierto, pero nunca lo conseguiremos. Pues, como bien sabía mi compatriota Samuel Beckett, nuestra gloria estriba en persistir, desalentados pero jamás vencidos. El esfuerzo no es en vano, aunque cada punto final es como admitir un fracaso. Hablar es ser. Rilke, en las elegías de Duino, lo ha expresado mejor que nadie. ¿Estamos acaso aquí para decir casa, puente, fuente, puerta, vaso, árbol frutal, ventana o a lo sumo columna, torre? Mas para decirlo, comprende, hay para decirlo, así como jamás las cosas mismas creyeron ser en su intimidad. He dedicado mi vida a batallar con las frases. No puedo imaginar una existencia más privilegiada. Tiene la palabra el doctor Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Majestades, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del jurado, premiados, señoras y señores. Es para mí un gran honor estar hoy aquí con ustedes. Permítanme que, en primer lugar, muestre mi profundo agradecimiento a la Fundación Príncipe de Asturias por haberme otorgado, conjuntamente con el profesor Galen Stuckey y el profesor Mark Davis, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Este es, sin duda, también un premio a la química e ingeniería química y a los investigadores que, de una manera callada y continua, trabajan en nuestro país y a los que tienen que buscar las oportunidades profesionales fuera de él. Hoy es un día de fiesta para el mundo de la cultura en su contexto más amplio, en el que incluyo, por tanto, a la ciencia y la tecnología. Los Premios Príncipe de Asturias, por su enorme prestigio y por su repercusión mediática, son una llamada de atención a nuestra sociedad y, sobre todo, a los que la dirigen, para que no olviden que la mayor parte de los problemas que nos afligen, incluyendo los generados por el ser humano, necesitan de las ciencias y de la tecnología para encontrar las soluciones. Un país sabio es el que invierte en lo que hace más grande y respetado y hace más felices a sus ciudadanos: educación, bienestar social, cultura e investigación y desarrollo tecnológico. Tengo que confesarles que me quedé sorprendido cuando se me pidió que les dirigiese unas palabras. Siempre esperamos y deseamos que lo hagan compañeros versados en los campos de las artes y las letras. Disfrutamos y aprendemos escuchándoles. En nuestro caso, la actividad diaria se desarrolla en el laboratorio y casi nos hemos acostumbrado a que nuestra imaginación esté controlada por las leyes de la física y la química.
Aunque bien es cierto que estas no nos impiden soñar con estructuras cristalinas y canales por los que circulan y reaccionan las moléculas. No nos impiden construir nuevas moléculas que no son solamente bellas, sino también funcionales y sin las cuales no se entenderían los avances realizados en medicina. Podríamos decir que si la física nos permite comprender y explicar la naturaleza, la química es capaz de crear, permitiéndonos generar moléculas y materiales previamente inexistentes. Quisiera transmitir la idea de que la química es una disciplina global y al mismo tiempo transversal, ya que alimenta a la ciencia de los materiales, a la bioquímica, a la biomedicina y a tantas otras. Nuestro objetivo último es controlar y dirigir las reacciones químicas con el fin de obtener de manera selectiva el producto deseado. Es precisamente esta selectividad en la que se basa la vida. Así pues, la vida sería el resultado de un gran número de reacciones químicas concadenadas. Más aún, y aunque a veces nos genere un rechazo irracional, también nuestras emociones y sentimientos más profundos son el resultado de reacciones químicas que se producen en el organismo. Sin embargo, para que las reacciones puedan calificarse como exitosas, deben generar de manera selectiva la molécula objetivo. Desgraciadamente, son muy pocas las reacciones que conducen únicamente al producto deseado, obteniéndose, en la gran mayoría de los casos, otros subproductos. Entonces, ¿cómo es posible que la multitud de reacciones químicas que tienen lugar continuamente en los seres vivos ocurran de manera tan selectiva? La respuesta a esta pregunta son las enzimas. Estas no son más que catalizadores biológicos que la naturaleza ha ido desarrollando y mejorando a través de la evolución. Los catalizadores son los responsables de aumentar la velocidad de las reacciones y dirigirlas hacia la obtención del producto deseado. La química y la catálisis han estado siempre presentes en las grandes revoluciones de la humanidad. Como ejemplos, podríamos destacar el descubrimiento de catalizadores para la síntesis del amoníaco, que permitió la fabricación de fertilizantes sintéticos con el consiguiente aumento de la producción agrícola y la explosión demográfica. O también los catalizadores para la obtención de polímeros orgánicos, que con su impacto en la agricultura, el transporte, las comunicaciones y la sanidad, han mejorado nuestra calidad de vida. Es precisamente a la síntesis y reactividad de catalizadores sólidos a la que hemos dedicado nuestra actividad investigadora. Hemos diseñado y sintetizado materiales con estructuras y poros adecuados para que en su interior se produzcan las reacciones químicas, dando lugar a nuevos procesos industriales más sostenibles, que consumen menos energía y en los que se generan menos subproductos. Vivimos tiempos dominados por una economía a veces deshumanizadora, en la que el objetivo casi único es obtener cada vez un mayor beneficio, exigiendo resultados cortoplacistas también a la educación y la investigación, sin tener en cuenta que el aprendizaje y generación de conocimiento transcurren por un camino largo que requiere recursos y esfuerzo continuado para recorrerlo. No podemos olvidar que el objetivo de la universidad y los centros públicos de investigación no es solamente formar buenos técnicos preparados para triunfar en el campo profesional. Lo que deseamos y pretendemos es que nuestros jóvenes alcancen una formación integral como seres humanos libres y conscientes de su responsabilidad social. Personas convencidas de que el fin último es conseguir una sociedad más justa y de que hemos heredado nuestro planeta como un préstamo que debemos transmitir a las futuras generaciones en las mejores condiciones. De nuevo, agradecer a la Fundación Príncipe de Asturias el honor que nos hace, no solo reconociendo mi esfuerzo personal, sino el de todos aquellos que han trabajado y trabajan conmigo, compartiendo la pasión por el descubrimiento. De la Fundación Príncipe de Asturias. Majestades,
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, los jurados encargados de conceder los premios Príncipe de Asturias 2014, integrados por 145 expertos, han celebrado sus reuniones en Oviedo durante los meses de mayo, junio y septiembre de este año. Tras el estudio y deliberación de 228 candidaturas procedentes de 51 países, que contaron con el apoyo de más de 160.000 personas e instituciones de todo el mundo, han otorgado los siguientes premios. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, por la creación del universo de Mafalda, con el que alcanzó fama internacional, por haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento, y porque su obra conlleva un enorme valor educativo que trasciende cualquier geografía, edad y condición social, el jurado ha concedido el galardón al dibujante Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, porque ha sido diseñado para mejorar y estrechar los lazos y el mutuo entendimiento entre los ciudadanos del mundo, operativo en 150 países, entre ellos España, en los que concede más de 8.000 becas anuales, por su capacidad de comprometer a la sociedad civil y su voluntad de mejorar la educación global de nuestros jóvenes, el jurado ha concedido el galardón al programa Fulbright. Recoge el premio Evan Ryan, subsecretaria de Estado para Asuntos Educativos y Culturales del Gobierno de los Estados Unidos, acompañada por los becarios Nonza Matswai, Sesat Hamid Ahmad, Russell Quiñones, Sidrot Naim y Félix González Herranz. Premio Príncipe de Asturias de las Artes, por la relevancia y la repercusión de sus creaciones en numerosos países, por el juego virtuoso con formas complejas de sus edificios, por el uso de materiales poco comunes y por su innovación tecnológica, el jurado ha concedido el galardón al arquitecto Frank Gehry. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales,
por sus aportaciones a la investigación y divulgación de la historia de España e Hispanoamérica en la Edad Moderna y porque ha contribuido con su trabajo a deshacer muchos prejuicios sobre las instituciones y conflictos de aquella época. Enriqueciendo el análisis de la historia europea, el jurado ha concedido el galardón al historiador e hispanista José Pérez. Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Por su inteligente, honda y original creación novelesca, por la belleza e ironía de sus textos y la maestría en el desarrollo de la trama y en el dominio de los registros y matices expresivos, y por su reflexión sobre los secretos del corazón humano, el jurado ha concedido el galardón al escritor John Banville. Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Por sus notables aportaciones al diseño y a los métodos de síntesis de los materiales microporosos y mesoporosos, al estudio de sus propiedades y a su aplicación en campos tan diversos como la industria petroquímica, la depuración de aguas, la mejora de la calidad de los alimentos o el desarrollo de nuevos medicamentos y materiales sanitarios revolucionarios, el jurado ha concedido el galardón a los químicos Avelino Corma. Mark Davis. Galen Stuckey. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Por ser uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo y la prueba popular de referencia que simboliza la mejor convivencia entre el deporte aficionado y el profesional, y por ser la máxima expresión de deporte, colaboración ciudadana y espíritu solidario, el jurado ha concedido el galardón a la Maratón de Nueva York. Recoge el premio Mary Wittenberg, directora técnica de la carrera, y directora y presidenta ejecutiva de New York Roadrunners, y George Hertz, integrante del equipo fundador de la prueba y miembro del consejo directivo de New York Roadrunners, acompañados por los atletas Tegla Lorupe y Germán Silva.
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, por ser un símbolo de la lucha pacífica contra la violencia que afecta a las mujeres, contra la pobreza y la discriminación. A través de una labor arriesgada y generosa, el jurado ha concedido el galardón a la periodista Kadi Atsuba. Tiene ahora la palabra el señor Josep Pérez, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Majestades, autoridades, galardonados, señoras y señores, al presentarnos ante sus majestades para recibir este galardón tan preciado y con tanto prestigio en el mundo de la cultura, es una obligación para nosotros recordar lo que la civilización universal debe a España, y lo haré brevemente citando a uno de los más genios, más excelsos del siglo de oro hispánico. En su libro de los nombres de Cristo, nos ofrece Fray Luis de León unas reflexiones sobre la manera de establecer la paz entre los hombres y entre las naciones. Fray Luis parte de la definición clásica de San Agustín. La paz es la quietud, pero una quietud que procede del orden. La paz consta, pues, de dos elementos: orden y sosiego. Orden, que cada cosa debe estar en su sitio. Cada uno debe responder a los otros con el respeto que cada uno se merece. Pero la paz exige además sosiego, es decir, concordia, consentimiento, aceptación manifiesta o tácita. El orden solo, cito, el orden solo sin el reposo no hace paz, ni al revés el reposo y sosiego si le falta el orden. O sea, que la paz, para ser verdaderamente tal, supone la justicia, una justicia sin la cual no sería la paz sino ausencia de guerra, o mejor dicho, sería una especie de guerra que aún no se ha declarado abiertamente. La exigencia de sosiego, de aceptación, de consentimiento, viene así a romper el inmovilismo que puede suponer la mera necesidad del orden. Cuando el orden vigente deja de tener aceptación, es preciso pasar a otra organización para restablecer el sosiego. De ahí se deduce que el orden no es de por sí un valor absoluto que haya que mantener a toda costa, solo vale en la medida en que se acompaña de sosiego y merece la adhesión libre de todos. Orden y sosiego están, pues, en relación dialéctica. El orden sin sosiego degenera en paz armada, tiranía, despotismo. El sosiego sin orden crea situaciones inmorales y censurables. La paz verdadera exige que orden y sosiego anden juntos. Por otra parte, el orden supone que haya varias personas que ordenar y que jerarquizar. El sosiego implica que un acuerdo se forme entre varias partes. La paz se refiere, pues, a una pluralidad de seres, a una división del ser individual. Puede luego haber paz en el hombre por tres diferentes maneras, dice Fray Luis:
una si estuviere bien concertado con Dios, otra si él dentro de sí mismo viviere en concierto, y la tercera si no se atravesare ni encontrare con otros. La primera manera de paz implica la sumisión del hombre a Dios y a sus mandamientos, la segunda la sumisión a la razón y el dominio de sí mismo, la tercera la justicia. Dar su derecho a todos, cada uno, y recibir cada uno de todos aquello que se le debe sin pleito ni conciencia. Estas tres maneras de paz van estrechamente unidas entre sí. Cito, el tener uno paz consigo es principio certísimo para tenerla con todos los otros. La paz verdadera es, pues, aquella que tiene su asiento en nosotros y no en causas exteriores, como puede ser la fuerza de la ley. De esta forma, para Fray Luis, la paz excluye toda resignación ante la injusticia. Supone, al contrario, una lucha de todos los instantes para desarraigar las causas de conflicto. Luchar por la justicia, por la libertad, por la verdad, es procurar restablecer el orden. Un orden violentado y fautor de discordia. Parece así Fray Luis anticiparse al Kant del proyecto de paz perpetua. La paz descansa en el derecho, o sea, en la aceptación por parte del individuo y de las naciones de un orden jurídico libremente aceptado. De esta manera, el humanismo español de Fray Luis de León viene así a coincidir con las luces del siglo XVIII. Esta ha sido y sigue siendo la contribución de España a la civilización universal y concretamente a la civilización europea. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Cadia Zuba, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Votre Majesté, Majestades, distinguidos miembros de los jurados de los Premios Príncipe de Asturias, queridos premiados, distinguidos invitados, señoras y señores, con profunda gratitud y gran humildad me presento ante ustedes en este día para darles las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Mediante este prestigioso galardón han elegido reconocer la labor pacífica de la lucha contra la violencia sexual de la que son víctimas las mujeres en tiempo de guerra en la zona oriental de la República Democrática del Congo y la lucha contra la pobreza. Honorables miembros del jurado, acepten nuestro sincero agradecimiento por esta distinción. Es un gran honor para mi humilde persona. Y hubiese querido que este honor fuera recibido por las miles de mujeres congoleñas víctimas de la guerra y de la violencia sexual, despojadas de todo honor desde que sus cuerpos fueron transformados en campos de batalla. Y quiero compartir este honor con todas las mujeres activistas de todo el mundo y en especial las de la República del Congo, que día y noche luchan por defender los derechos humanos con el exclusivo fin de establecer la justicia. Majestades, distinguidos invitados, señores y señoras, hoy la mujer congoleña, víctima de los conflictos armados, violentada y violada, ha perdido toda su dignidad y vive en la deshonra. Ella, cuyos órganos genitales fueron sometidos a los ultrajes más viles, condenada a la esclavitud sexual y rechazada por su propia comunidad, lleva 18 años sufriendo, 18 años de tortura, de destrucción, de huida errante y de desplazamiento,
18 años de pobreza extrema, y los niños, nacidos de esa atrocidad que es la esclavitud sexual en tiempos de guerra, son a su vez víctimas de violaciones cuando son niñas o reclutados a la fuerza en las bandas armadas cuando son niños. Un círculo vicioso de sufrimiento y desolación que pone directamente en peligro el futuro de la nación congoleña a causa de esos miles de niños sin educación y traumatizados por los horrores de la guerra. Majestades, distinguidos invitados, señoras y señores, no es un secreto para nadie. Varios informes de organizaciones no gubernamentales y de expertos de las Naciones Unidas han denunciado ya la masacre organizada y planificada del este de la República Democrática del Congo. Los diversos encuentros de paz y acuerdos de paz firmados por el gobierno congoleño nos han llevado a confiar en un final inminente del conflicto. Pero lamentablemente las mujeres siguen siendo violadas, los niños siguen siendo reclutados a la fuerza en los grupos armados, las familias siguen errando por los caminos del exilio. Aldeas enteras siguen siendo incendiadas, los bienes de la población siguen siendo saqueados. No, no, y otra vez no, nuestra guerra no ha terminado. Estamos en guerra, una guerra que intencionadamente se ha relegado en el olvido. Y ante una situación así, yo me pregunto, ¿por qué esta guerra? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento para las mujeres violadas? La paz y la dignidad humana son un lujo para la mujer congoleña. ¿Están condenadas a sufrir los horrores de una guerra que no han planificado ellas? Esas preguntas atañen a todos los que estamos aquí en esta sala. Las causas del conflicto en la República Democrática del Congo son múltiples y los actores responsables directos e indirectos se conocen y han sido detallados en los informes que he mencionado. De ellos se desprende que la República del Congo es víctima de las inmensas riquezas de su subsuelo. Y permítanme pedir cuentas a ciertas empresas multinacionales que, en busca de sus propios intereses, han contribuido a asolar a sangre y fuego este gran y hermoso país del Congo, arrebatándoles así la vida a más de 6 millones de personas y su dignidad y su honor a más de 500.000 mujeres violadas. Majestades, distinguidos invitados, señoras y señores, ¿durante cuánto tiempo más vamos a seguir insensibles al dolor de las mujeres violadas en la República Democrática del Congo? Las mujeres congoleñas, heridas en cuerpo y alma, reclaman justicia y reparación. Que se persigan tanto a los autores indirectos y ocultos en la sombra como los autores directos y materiales. Es justo, normal y necesario que todos aquellos que financian y alimentan este horror por razones económicas respondan de sus actos. España, uno de los países europeos que ha vivido los horrores de la dictadura en un pasado reciente y que ha logrado construir en tan poco tiempo un país de derechos humanos en el que los derechos de las mujeres se respetan a escala nacional e internacional, un país de justicia, un remanso de paz. España, decía, sabrá intervenir con todo su peso ante la comunidad internacional en favor de esas mujeres congoleñas que solo piden poder vivir en paz en su país y satisfacer las necesidades de sus hijos. Esta justicia exige instituciones fuertes y competentes. Por ello, sugerimos que se cree un Tribunal Penal Internacional para la República Democrática del Congo, como el que se había creado para Ruanda, de manera que los crímenes cometidos contra las mujeres congoleñas en estos 18 últimos años no queden impunes y para reforzar al mismo tiempo el mandato de la Corte Penal Internacional. Majestades, distinguidos invitados, señoras y señores, el prestigioso premio Príncipe de Asturias de la Concordia, con el que nos han honrado, es para nosotros una gran oportunidad de difundir aún con más fuerza y proyección nuestros mensajes de sensibilización
y nuestras alegaciones. Este premio va a servir de altavoz para la defensa de la causa de las mujeres violadas en el mundo en general y en particular en la República Democrática del Congo. Por ello, queremos dar las gracias muy sinceramente a la Corona de España por haber instaurado ese premio Príncipe de Asturias, a los miembros de los jurados por haber confiado en nuestra causa, a las organizaciones que han presentado nuestras candidaturas al premio, a las organizaciones de la sociedad civil española que nos han apoyado y acompañado en nuestra sensibilización a nivel internacional. Sin olvidar, claro, el muy importante papel que desempeñan las radios y el periodismo de paz en la República Democrática del Congo y en el mundo, y en especial Radio Congo, Okapi, y todos los periodistas que han dado su vida por defender este conflicto. Julio Anguita, por ejemplo, español, que ha muerto en esa búsqueda de paz y de libertad. Pensamos también en los periodistas de Radio Okapi que trabajan día y noche para que llegue, vuelva la paz a este país hermoso que es la República Democrática del Congo. Permítanme concluir mi mensaje con un poema español que dice: dos para acariciar, dos para aplaudir, y todas las manos del mundo para la paz. Unan pues sus manos a nuestras manos para que podamos reconstruir la paz y la concordia en la República Democrática del Congo en particular y para devolver su honor y su dignidad a las mujeres víctimas de violencia sexual. Muchas gracias. Señor presidente del Principado de Asturias, señor presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, señora vicepresidenta del Gobierno, señoras y señores ministros, señores embajadores, presidente de la Junta General del Principado, delegado del Gobierno, alcalde de Oviedo, autoridades, saludo también a nuestros patronos, a nuestros protectores, a los miembros de nuestros jurados y a nuestros distinguidos premiados, señoras y señores. Fue el día 24 de septiembre de 1980 cuando un reducido grupo de asturianos constituyó nuestra fundación, la Fundación Príncipe de Asturias. Fue una ceremonia también solemne, celebrada en esta ciudad bajo la presidencia de mis padres, los reyes Juan Carlos y Sofía. Eran aquellos tiempos de incertidumbre y preocupación, pero sobre todo de especial ilusión y esperanza. Eran tiempos de sueños de concordia y de libertad. Querían los fundadores con su iniciativa unirse a esos sentimientos inspirados por el camino amplio y generoso abierto por la Constitución recién aprobada. Nacieron así los premios Príncipe de Asturias para vincular al heredero de la corona con el Principado y comprometerlo con la cultura y con el humanismo. Nacieron para agradecer y rendir homenaje a quienes se sacrifican por hacer un mundo mejor. Nacían, en fin, para reconocer a quienes quieren hacer de la vida una creación continua. Un año después, también de particular recuerdo, siendo un niño, entregué en este mismo teatro los primeros premios y pronuncié mi primer discurso en público.
Y así, apoyados en la fuerza de los sueños y de las ilusiones, convencidos de que no hay nada que el coraje y el corazón no puedan conseguir plenamente, hemos caminado año tras año. Aquí escuchamos todos lecciones magistrales, reflexiones lúcidas que alientan el ánimo de saber para comprender. Poetas que han cantado a la vida, a la libertad. Hemos sido testigos aquí de palabras valerosas, sinceras y comprometidas. En cada edición escuché, y todos escuchamos, siempre en medio de una profunda emoción, enseñanzas e ideas que han marcado y enriquecido mi vida, y seguro que la de muchos otros. Hemos hecho entonces una larga singladura, una fecunda navegación. Han pasado 34 años durante los cuales ha habido pocas horas de sosiego, pero pese a todo, hemos procurado no caer en la tentación de ir hacia lo fácil, de ceder a la banalidad, la impaciencia o el desánimo. No hemos hecho concesiones a la rutina o a la complacencia. Se comprenderá por todo ello con cuánta emoción he regresado, ahora como rey, para hacer entrega de los premios. Gracias. Gracias. Muchas gracias. De corazón. Gracias. Se comprenderá cuánta gratitud guarda mi corazón. Cuántos recuerdos y sentimientos inolvidables hay hoy muy adentro de mí. Se comprenderá también con cuánto cuidado y dedicación la reina y yo educamos a nuestras hijas, Leonor, ahora princesa de Asturias, y la infanta Sofía, para que también crezca en ellas un compromiso como el nuestro por esta noble causa y todo lo que representa. Pues en esta ocasión tan especial, quiero dar las gracias a tantas personas que nos han ayudado, a quienes han trabajado con rigor y convicción, a los patronos y protectores, a los jurados, a los medios de comunicación y, por supuesto, a los asturianos que tanto cariño nos entregan en cada visita que hacemos a Asturias. Damos las gracias también a la reina Sofía, con cuyo apoyo hemos contado todos estos años. Y sobre todo a nuestros premiados, que nos acompañan en esta ceremonia y que con su presencia la engrandecen. Ellos nos hacen evocar un año más su auténtico y hondo significado. Y a ellos dedicaré ahora mis palabras. El arquitecto estadounidense Frank Gehry ha sido galardonado con el Premio de las Artes. En su obra destaca siempre la visión artística, la fuerza y la belleza con las que lleva a cabo sus proyectos. En España, la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao supuso un acontecimiento único, no solo por lo espectacular de su belleza, sino también por su impacto transformador en la ciudad. Asociamos el nombre y la obra de Gehry a la luz, al brillo de materiales nuevos. Lo asociamos a la arquitectura mágica, reflejo de un artista de la construcción, de un profesional que, como él ha dicho, hace siempre aquello que imagina,
una arquitectura llena de vitalidad y asombrosamente hermosa. El ejemplo de Frank Gehry invita a España a seguir siendo una potencia artística y cultural de primer orden en todos los campos e invita a los españoles a continuar proyectando y compartiendo su creatividad dentro y fuera de nuestras fronteras. El Premio de Ciencias Sociales ha sido otorgado al historiador e hispanista francés Josep Pérez, de padres valencianos y oriundos de Bocairent. Sus estudios, investigaciones y publicaciones son de un altísimo valor científico. Se han interesado especialmente por la Edad Moderna, por temas y personajes como la leyenda negra, la expulsión de los judíos en 1492, las figuras de los reyes católicos, Felipe II o el cardenal Cisneros. En sus análisis y estudios, muy documentados, no da pábula a supuestas verdades ni a verdades a medias, sino que busca siempre ser objetivo, equilibrado y alejarse de los tópicos. Con maestría y profundo respeto por los datos y los hechos históricos, Josep Pérez pone de relieve todo aquello que ha conformado el devenir histórico de España y también de la América española, tanto con sus errores como con sus grandes aciertos. La historia es, en sus manos, una versión auténtica de aquello que nos define y que nos singulariza, que nos construye como pueblo y que nos explica y da sentido a nuestra razón de ser. La enseñanza que a los españoles nos ofrece Josep Pérez no puede ser más pertinente. Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, ha recibido el Premio de Comunicación y Humanidades. Es la primera vez que nuestros galardones reconocen a un dibujante y lo hacen premiando la obra de un hombre que trabaja, según él afirma, para que el mundo vaya del lado de los buenos. Mafalda y los demás personajes de Quino nacen de su mirada aguda e intuitiva. Son profundamente humanos y están dotados de una inteligente ironía o de una dulce inocencia o de un apabullante sentido común. Hijo de padres andaluces, exiliados en Argentina. También él ha conocido después el exilio. Con todo ello, ha sabido imbuir a sus personajes de una admirable capacidad para transmitir valores educativos universales. Como universal es la admiración y el cariño por sus viñetas y dibujos geniales. La obra de Quino nos recuerda a los españoles y a cualquier persona de cualquier sociedad la necesidad de guiarnos siempre por los mejores y más sólidos principios y valores, y de hacerlo con un sentimiento genuino de profunda humanidad. Los químicos Avelino Korma, Mark Davis y Galen Stucky han sido galardonados con el Premio de Investigación Científica y Técnica. Los tres profesores creen que los avances en la ciencia química pueden y deben cambiar el mundo y hacerlo más humano. Son muy conscientes, además, de que sus descubrimientos e invenciones y patentes son el resultado de la colaboración de equipos científicos que comparten el entusiasmo y los deseos de hacer ciencia y también los deseos de demostrar la existencia de la llamada química verde, aquella que se encamina a preservar el medio ambiente, a mejorar y hacer más limpia y sostenible la industria y hacer más eficaces y menos lesivos para el ser humano ciertos medicamentos, sobre todo los utilizados en la lucha contra el cáncer. Son objetivos encomiables que Korma, Davis y Stucky ennoblecen además con su continuo magisterio, con su dedicación y entrega ejemplares. Su labor es buena prueba de que la investigación científica y técnica siempre es necesaria para el progreso de las sociedades y de la humanidad. España debe recuperar el máximo apoyo posible a la investigación, porque ello es condición indispensable para avanzar y competir mejor, para nuestro prestigio y también para la capacidad de ayudar a los otros, pero sobre todo para nuestro propio bienestar.
El escritor irlandés John Banville ha recibido el Premio de las Letras. La lectura de las novelas de Banville nos descubre a un autor de prosa muy trabajada, llena de destellos de belleza. Por eso es calificado como un escritor puro, un escritor felizmente obsesionado por las palabras, un amante de las frases, como bien hemos escuchado. Por eso también las descripciones en sus novelas son retazos de arte con mayúsculas, retazos de una realidad imaginada que siempre consigue conmover al lector. Todo ello revela su intenso amor por la palabra, su respeto profundo por la literatura y una capacidad para la expresión de lo bello y sus formas que nos admira. En su idioma original o también en las magníficas traducciones al español, John Banville se nos muestra como un maestro con un dominio del lenguaje que le permite, bajo el seudónimo de Benjamin Black, escribir también obras de tono y tema totalmente distintos, de escritura más rápida y más eficaz, pero no por ello menos intensa. El estado de ensoñación en el que afirma que escribe envuelve su obra en una luz especial, distintiva, esa luz de la que siempre dependen, como afirmaba su admirado James Joyce, los colores de la realidad. El Premio de Cooperación Internacional ha sido concedido al programa Fulbright, promovido por el Gobierno de los Estados Unidos y presente en la actualidad en 150 países. Conocimiento, razón y compromiso son las tres palabras que el senador Fulbright, creador del programa, utilizó para definir sus propósitos. Tres palabras que explican la intensa actividad que el programa desarrolla desde 1946 y la excelencia que ha mantenido, conservado y fomentado desde entonces. El programa Fulbright es un instrumento para la paz y para la amistad entre las naciones, las cuales, como afirmaba ya hace 200 años nuestro Jovellanos, son más prósperas y dichosas cuando su primer manantial es una instrucción pública de excelencia. Desde esa convicción, los responsables del programa Fulbright son muy conscientes de que su labor es una forma de intercambio cultural, de diálogo y de entendimiento. Es, en definitiva, una experiencia basada en la defensa y afirmación de los valores más altos del espíritu humano y que por ello ha dado y seguirá dando el mejor de los frutos. Desde finales de la década de los 50, España se ha beneficiado de la concesión de becas del programa a través de la Comisión Fulbright. Gracias a ellas, miles de estudiantes españoles han estudiado en Estados Unidos y también han sido miles los estadounidenses que lo han hecho en España, creándose así, a lo largo de los años, una red de colaboración entre nuestros países, que, como recordé el pasado mes de septiembre en la sede del Instituto de Educación Internacional de Nueva York, comparten los mismos valores de democracia y libertad. Esa red es símbolo de las excelentes relaciones que nos unen y que, gracias al intercambio de conocimiento, de ideas, de cultura, de ciencia, se hacen aún más sólidos y permanentes. Nos felicitamos porque esto sea así y estamos seguros, además, de que seguirá consolidándose para satisfacción de ambos países. La Maratón de Nueva York, la más popular de cuantas se celebran en el mundo, ha recibido este año el Premio de los Deportes. Es una prueba construida con el entusiasmo de miles de personas, profesionales y aficionados, que disfrutan corriendo por las calles de una ciudad y la transforman por unas horas en un espectáculo de solidaridad, de esfuerzo, de dignidad y deportividad. Además de un reto personal para los participantes, es una carrera que proporciona la maravillosa sensación de intervenir en un hecho extraordinario, que concentra a más de 2 millones de espectadores y en el que colaboran más de 9.000 voluntarios. Todo ello convierte a la Maratón de Nueva York en un ejemplo, en un modo de convivencia pacífica y de unidad,
en una actividad deportiva creada con el sencillo motivo de disfrutar corriendo en grupo. Es un auténtico ejemplo de la grandeza de estar unidos, de avanzar juntos desde la generosidad y la deportividad, mirando al horizonte de una meta común y compartida por todos. Y finalmente, señoras y señores, la periodista Kadia Djuba, de la República Democrática del Congo, ha recibido el Premio de la Concordia. Con lucidez lo afirmó Gandhi: lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Y Djuba no quiere callarse, no puede callarse. No está dispuesta a que el silencio se extienda sobre la barbarie y la violencia que sufren las mujeres y las niñas, sobre todo violencia sexual. Y también los niños sufren violencia, y desgraciadamente también en muchos países. Porque solo a través de la verdad se pueden hallar respuestas y soluciones para prevenir, para parar o reparar esos males. Por eso Kadia Djuba habla, pregunta por qué, cuenta lo que sucede, repite una y otra vez lo que ha vivido y sufrido, los abusos que tantas mujeres y niñas y niños viven y sufren. Y al hacerlo, abre caminos para la esperanza. Trabaja además para que todo el mundo comprenda que hay que iluminar las zonas oscuras, las zonas más oscuras de la realidad, que es preciso alertar sobre la violación de los derechos humanos, sobre la injusticia. Su valerosa, sacrificada y arriesgada labor nos hace pensar en todas las víctimas inocentes a las que esta mujer, Kadia Djuba, quiere dar voz. Viven un horror que no quisiéramos que existiera, que incluso nos parece imposible que exista. Hoy aquí nos atrevemos a mirar a los ojos de Kadia Djuba para darle las gracias por su entrega a una causa tan noble y para reconocer su heroico comportamiento, que admiramos, respetamos y apoyamos sin fisuras. Pero en su mirada, llena de fortaleza y esperanza, no podemos olvidar el dolor y la angustia que está generando, sobre todo en África, la reciente epidemia de ébola. Una crisis severa que tanto nos obliga a la comunidad internacional a concertar y comprometer más esfuerzos y más eficaces en la lucha contra el virus y contra su propagación mundial, así como en el tratamiento de los afectados. Y es en esa lucha donde también brillan las historias ejemplares de entrega, de generosidad, de profesionalidad, protagonizadas por médicos, sanitarios y científicos, por religiosos, cooperantes y militares. Gracias a todos ellos y particularmente a nuestros compatriotas por hacernos confiar en su capacidad y competencia. Sois todo un orgullo para España. Señoras y señores, aquel 24 de septiembre de 1980, y en una época bien difícil, nació en Asturias una esperanza. Esa esperanza sigue viva porque nuestros premios son hoy una realidad admirada y respetada en todo el mundo. Y hoy más que nunca los seguimos necesitando como un estímulo e inspiración en estos tiempos cruciales, tiempos intensos y de renovación. Pues la sociedad necesita referencias morales a las que admirar y respetar, principios éticos que reconocer y observar. Necesita valores cívicos que preservar y fomentar. Y esa conciencia social es con la que debemos fortalecer nuestra vida en común. Es con ese necesario impulso moral colectivo con el que se puede y se debe hacer de España una nación ilusionada, llena de vida y de pensamiento, llena de ideas que merezcan la confianza de los ciudadanos,
de proyectos que atraigan la mente y la voluntad de todos y conquisten sus corazones. A partir de esas convicciones, alejaremos el pesimismo, la desconfianza y el desencanto de muchos ciudadanos que demuestran admirablemente una capacidad de esfuerzo y de sacrificio digna de todo respeto. Queremos también una España alejada de la división y de la discordia. Por eso, ante las Cortes Generales el pasado 19 de junio, señalé el deber y la necesidad de garantizar y al mismo tiempo de revitalizar nuestra democracia. Nuestra democracia, nuestra convivencia, desde hace más de 35 años, no es fruto de la improvisación, sino de la voluntad decidida del pueblo español de constituir España en un Estado social y democrático de derecho, inspirado en los principios de libertad y de igualdad, de justicia y de pluralismo, y en el que todos los ciudadanos e instituciones estamos sometidos por igual al mandato de la ley. Respetar y observar ese marco constitucional y democrático es la garantía de nuestra convivencia en libertad. Es la garantía necesaria para que todos los españoles puedan ejercer sus derechos, para que las instituciones y los ciudadanos cumplan con sus deberes y asuman sus responsabilidades, y para que funcione ordenadamente nuestra vida colectiva. Pero debemos también cuidar y favorecer nuestra vida en común. Miremos a nuestra historia con serenidad, con objetividad y sabiduría. Reconozcamos sus luces y sus sombras y aprendamos de todas ellas para no cometer, para no repetir los errores del pasado. Porque el caudal de progreso que hemos conseguido con el empuje de todos, especialmente en las últimas décadas, jamás lo había alcanzado España en tantos ámbitos. Sintámonos, pues, orgullosos de lo mucho que hemos conseguido, que es mucho y que es muy bueno. Pero no solo compartimos historia, compartimos intereses y valores comunes. Tenemos una misma voluntad de pertenecer a Europa, de ser Europa. Y sobre todo compartimos sentimientos. Los españoles ya no somos rivales los unos de los otros. Somos protagonistas de un mismo camino. Y estoy convencido de que la comprensión, la consideración, el afecto y el respeto mutuos son sentimientos arraigados en el corazón de los españoles y compartidos de norte a sur, de este a oeste de nuestro territorio. Y todos estos sentimientos ni los debemos olvidar nunca, ni mucho menos perder. Al contrario, los tenemos que preservar y alimentar. Valoremos también lo que estamos haciendo con un enorme sacrificio y esfuerzo por parte de muchos españoles para superar todos juntos una de las crisis económicas más profundas de nuestra historia reciente. Y seamos conscientes de que, como cualquier sociedad avanzada, debemos afrontar nuestro futuro con la fortaleza que nos exige un mundo distinto al que hemos conocido. Un mundo que camina hacia una mayor integración y no al contrario. Es un futuro complejo, claro que sí, pero lleno de nuevas oportunidades. Ese es uno de los grandes retos que tenemos como país. Trabajemos, pues, como también señalé el pasado 19 de junio, cada uno con su propia responsabilidad en un proyecto integrador, sentido y compartido por todos, y que mire siempre hacia adelante. Sigamos, en fin, el viejo consejo de Unamuno: haced riqueza, haced patria, haced arte, haced ciencia, haced ética. Palabras sabias que deben resonar con esa fuerza con la que han resistido, sin envejecer, el paso del tiempo.
Señoras y señores, nuestros premiados son el mayor patrimonio de nuestra Fundación. Son personas e instituciones convencidas de que con valentía, con honradez y con generosidad se pueden alcanzar las metas más difíciles. Son, en fin, personas e instituciones que viven entregadas a los demás, a todos nosotros. Hoy les reconocemos sus méritos y el valor de sus obras. Pues como afirmaba nuestro querido Vicente Ferrer, hacer el bien sirve para llenar una vida. Hacer el bien a los demás, señoras y señores, sirve para darle sentido a una vida. Muchas gracias. Con la venia de sus majestades, hacen su salida los excelentísimos señoras y señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias 2014. Thank you.
El acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2014 ha finalizado y quedan convocados por primera vez los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias 2015.